Amigos avicultores, en este video, bueno, es algo fuera de lo normal, en realidad nunca hemos hecho un videito de estos, pero sí quería rescatar, resaltar lo que son los huevos de gallina ponedora blanca. Yo estoy sumamente feliz, muy emocionada. Ustedes, como vieron en el video anterior, tenemos nuevas integrantes en nuestro criadero y aparte de eso, bueno, llevamos un par de crías para futuro. Acá les estoy grabando una romana o una pesa, como ustedes le quieran llamar. Por acá tenemos 15 huevitos de nuestras gallinas ponedoras blancas, vean. Y por acá tenemos huevitos de gallina criolla. Entonces, vamos, los de criolla son estos y los de ponedora blanca estos. Entonces, vamos a utilizar esta romana para poder pesar los huevos y hacer una comparación, ya que a simple vista podemos ver que los huevos blancos son mucho más grandes que los huevos de gallina criolla. Como les comenté en el video anterior, la verdad que yo he notado, no solo por mi experiencia, sino por la experiencia de otros avicultores, que tienen preferencias del 100% en gallinas ponedoras blancas, ya que estas son muy buenas, pero o sea, amigos, de lo que se dice requete buenas para poner, dan un huevo bastante grande. La única desventaja, y sé que inclusive puedo ser criticada por esto, pero lo voy a decir, ustedes saben que acá siempre hablamos las cosas como son. La única desventaja que tiene la ponedora blanca es que cuando sacamos pollitos, en su mayoría son machos. Y esto es comprobado por varios amigos míos, avicultores, que han reproducido y me dicen, mire Kimberly, de 10 pollitos, 7, 8 son machos y 2 o 3 son hembritas. Entonces amigos, la verdad que por eso, al menos acá en Costa Rica, los pollitos, o mejor dicho, las pollitas de raza ponedora blanca son bastante caros. Por esa razón de que salen más machos y no tantas hembras, ¿verdad? Entonces, es la única desventaja. Después de ahí, en postura, tamaño de huevo, aves súper dóciles, súper tranquilas. Francamente, estoy muy contenta y me han encantado montones. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué no trabajar la ponedora colorada? La Isa Brown, en este caso, que son las que nos dan huevitos marrones. Amigos, desde que yo era muy niña, tuve de esas gallinas. Me decepcionaba mucho, pues no son tan re buenas para postura. Ya también cuando están viejas, pues la verdad que dejan de poner, o el huevo no es de calidad tampoco, por más que uno las chine y les haga todo lo mejor. Al final es una gallina extremadamente flaca, pesa como una pluma. Entonces, para aquellas personas que quieren aprovechar la carne de estas aves, o sea, eso tampoco. Por fuerza es una ave que hay que cortarle el pico, puesto que son dadas a picotearse entre sí o hasta ocasionarse en la muerte. Entonces, digamos, tienen un montón de desventajas que yo en lo personal no volvería a tener una gallina ponedora colorada. Francamente no me gustan por esas razones. Ya yo desde pequeña he tenido mis experiencias y a mí me podrán decir lo que sea de ellas en positivo, pero no, o sea, respeto las opiniones de cada quien, pero en lo personal no volvería a tener gallinas ponedoras coloradas. Sin embargo, la blanca me encanta y son aves no tan delgadas y son pesaditas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a pesar estos huevos para hacer un breve comparativo del tamaño y lo que pesan. Entonces vamos a encender acá la romana. Vamos a ver qué pasa, ahí están ceros. Vean, tenemos un huevo bien grandote. Y por acá también tenemos otro bastante grande. Entonces vamos a pesar los dos grandes a hacer comparación. Vamos a empezar con este. Vamos a ver. Que no ruede. Ahí está el huevo, vean. No estamos haciendo ningún tipo de trampa. Dice que pesa 59 gramos, ¿verdad? Un huevito de gallina criolla bastante grande en comparación a los demás. Aquí podemos ver que es el más grandecito que se ve. Este es que es más, como más gordito, pero en cuestión de tamaño este es el más grande.
Y ahora vamos a pesar el más grande que tenemos de ponedora blanca. Vamos a ver. También con cuidado que no se nos vaya a caer. ¡Wow! Amigos, 85 gramos. Imagínense, el anterior, que era bastante grande, pesaba 59 y este pesa 85. Estamos hablando que hay una diferencia de 24 gramos aproximadamente. Vean ustedes, como dije anteriormente, no hay trampa, no hay nada que estemos haciendo. Increíble. Y vean, es un huevo que a razón de tenerlo en la mano es grandote. La verdad que a mí se me antoja comérmelo duro. Qué rico, con un caldito de frijol fresco. Ahí pudimos ver en dos huevos grandes de diferentes clases la diferencia de peso y tamaño. Ahora vamos a pesar lo que son los huevitos, ahora sí, de un tamaño más estándar, no así tan grandotes, ¿verdad? Entonces vamos a ver de por acá cuál vemos así que sea tan grande ni tan pequeño. ¿Qué tal este? Bueno, este lo siento un poquito pequeñito. Vamos a ver si hay uno un poco más grande. Este que es bastante grande. Podemos ver, la romana está en ceros. Amigos, disculpen si escuchan una olla de fondo, es que mi mamá está cocinando frijoles. Y estoy acá en la cocina aprovechando para hacer este video. Continuando, les decía, están ceros. Acá tengo el huevo, no hay trampa de nada. Lo ponemos. Ajá. 60 gramos. ¡Wow! Parece ser más grande que el anterior. ¡Qué vacilón! Y a simple vista, pues no aparenta ser el más grande. Pero igual nos dice 60 gramos. Está bastante grandecito para ser de gallina criolla. Porque bueno, las criollas la verdad que no nos dan huevos tan grandotes. Pero vean, ahí tenemos 60 gramos en un huevo de gallina criolla. Ahora vamos a pesar uno cualquiera al azar de huevito de gallina ponedora blanca. Y ahí tenemos 65 gramos. Siempre es más grande el de ponedora blanca. Ahí lo podemos ver. Amigos, como dije, realmente la gallina ponedora blanca tiene muchas, muchas ventajas. Vamos a abrir un paréntesis. La verdad que este video lo siento muy bonito. Al final, pues son temas bastante importantes. Y vamos a hablar un poquito en general. Bueno, ya hablamos de la Isa Brown. Es una o gallina colorada. Es una gallina ponedora. Sí, al principio de su postura o su primera postura es la mejorcita, conforme entre más vieja o más posturas vaya dando, va en caída o va de pique su postura mermando. Mientras que la ponedora blanca va a mantener su margen de postura, hablemos de por lo menos en un 90%, cuidado y hablemos de qué más. O sea, es mínima la diferencia de una gallina empezando postura a casi terminando su postura. Ahora, las gallinas criollas son buenas para poner, pero no es que la gallina nos va a dar huevos todos los días. Y créanme, que el que tiene una gallina criolla que le pone todos los días, amigos, apláudalen a esa gallina, chinelan, cuídenla y como quien dice, sáquenle en el caldo porque buenísima, muy buena. Ahora, hablemos de los doble propósito. ¿Cuáles son doble propósito que acá en Criadero Avícola List tenemos? Bueno, recordemos los Black Star. El Black Star es una ave extremadamente pesada, es doble propósito, significa que es para carne y para huevos, dan huevos de gran tamaño. Yo diría, dentro de mi experiencia personal, yo diría que a la Black Star le puedo dar un 8 de un 10 en temas de postura, pero en tema de carne, del 1 al 10 le doy, bueno, un 12, porque es extremadamente muy buena para carne. También aprovechemos a hablar de lo que son los Rhode Island Red. Recordemos que es una nueva raza que tenemos acá en Criadero Avícola List. El Rhode Island Red me encanta por las siguientes razones. Se dice que es una ave muy fértil, muy resistente a las enfermedades. Está en un margen muy alto de postura. Dentro de los estudios que han hecho,
La Rhoder Island Red sí está en un margen de postura muy alta, está entre las mejores. Y para carne es bastante pesadita. No tanto como la Black, pero es bastante pesada. Es una ave que la verdad, si fuera para consumo, pues se le logra bastante carne. Ahora, amigos, vamos a darle tiempo a que nuestras aves crezcan, ¿verdad? Porque saben que la mayoría están bastante pollitos. Y luego vamos a hacer una segunda parte de este video, pesando huevos criollos, huevos de gallina ponedora blanca. Vamos a pesar los huevitos de las Rhoder Island Red. Y vamos a pesar, tenemos huevos también de barrados. Y pesar los huevos de Black Star. Black Star, Rhoder Island Red, barrado, ponedora blanca, criollo. Y voy a ver si me consigo, aunque sea en la pulpería, unos huevitos de gallina Isa Brown. Aunque sean unos poquitos, apenas para hacer este próximo video. De momento, amigos. Entonces, amigos, vamos a estar al pendiente de este video. Lo prometido es deuda siempre en Criadero Avícola Liz. Por el momento, vamos cerrando este video. Le damos un 10 de 10 a la ponedora blanca. Y sin embargo, pues las criollas bastante valientes que son. No se nos quedan tan atrás. Pero en cuestión de calidad, le damos el 10 de 10 a la ponedora blanca. Amigos, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes en un video más. Qué bonito compartir experiencias, hacer esta clase de videos ilustrativos, informativos y que le ayudarán a otras personas cuando decidan tener sus gallinitas ponedoras o doble propósito en casa o para negocio. Aquí les queda un video para que ustedes analicen qué es lo que más les va a funcionar. Ha sido un gusto para mí compartir con todos ustedes. No olvide dejar su like, compartir este video y comentar, que para mí es muy importante interactuar con cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones desde Costa Rica. Chau, chau.